Según mis cálculos, esta debería ser la segunda semifinal. Así que vamos a ver. Porque tenemos Sam Confi versus Mew Fusion. Confi, ¿qué variante de todos los Confi puede ser? ¿Giratina? No, es que los Confi, los Giratina tienen mal match contra Mew VMAX generalmente. Esa caña le pudo costar la partida al no usarla bien. Sí. De hecho, no la jugó mal. La jugó después de usar la ultra bola. Saludos desde Serena. Saludos a Serena, Daniel. Confi número uno. Un VIP. Habilidad de Greninja. Descarta una energía, roba dos. Tiene que tener cómo sacar al Ditto. Adelante. Ditto transforma Sound. Se transforma en Confi. Ditto se ha convertido en Confi. Protectores de Palkia versus protectores de Xianpao. Por si no se alcanzan a distinguir. Segundo Confi. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Energía o energía? Creo que se va una energía. Energía, vueltas de Ubu, se va la Lawson. Confi. Cramoran. Juegue. Perfectamente pudo haber conseguido tres cartas en zona perdida. Un VIP. Un VIP para la baraja de Mew Fusion. Que se rehúsa a morir. Uy, ¿te imagináis? Mew Fusion avanza a la final y se enfrenta con Bramaluna. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este suceso? Estoy grabando, ¿cierto? Sí, vale, se me había olvidado. 5% de descuento en ptcrostore.com. Si utilizan el código MrToro5, 5% de descuento en OnlyGames en tu primera compra. Ultra Bola y empieza a setearse el Mew Fusion. ¿Cuál es el lore de un VIP? Partió como VIP por referencia a unos amigos que hacen lucha libre y tenían un tactic que se llama VIP. Y después mutó a un VIP de Bad Bunny. Bebe. Energía para el Mew. Primer Genesect. Roba hasta tener 5. Roba 4 cartitas. Esa es la explicación del lore. Guantecillo. Ah, por la canción. Ya sabes. VIP. Tercer Genesect 3 Mew. En perfecto equilibrio, como diría el Tunas. En perfecto equilibrio. Roba con Genesec. ¿Debería volver Drapion a las barajas? Podría ser. Cramo o Matic, hay moneda. Pum. Cruz. Pues. Es que tendría que pegar de 70 y arrancarse. Si Mew llega a la final y se enfrenta a Bramaluna. Pero todo depende. ¿Y Charizard? ¿Pero qué ha pasado con Charizard aquí? Todo venía preparado contra el Charizard, al parecer. ¿Mew? Y eso que había harto, Charizard. Nidopola. ¡Ey! ¿Con Kyogre? ¡It's alive! ¡Está vivo todavía! Ok. ¿Vaya la búsqueda?
Eso explica por cómo ha tomado, cómo ha avanzado ese Blossom. Greninja, descarta una energía, roba 2. Confi, una cartita a la Blossom, se va al countercatcher. Ya tiene 3 cartas en zona perdida. Cuarta con el Confi. Boss Order. Energía. Quinta con el Confi. Palkia. Pues sí. No creo que use Palkia. Sería muy, muy, muy explicativo con los protectores. ¿O no? Book of Disaster en el Mew. Mew Mimax a la banca. Yo no he visto energía de otro color. Como decir, ah, usa Bramaluna. Retira Mew Mimax. Go to the attacking. Puede copiar el ataque de Mew. Pega 50. Pum. Por la de, por el guantecillo. Muerto y se va el mazo. Primer premio para Mew Mimax. En esta semifinal, al parecer. Faltando 16 minutos y fracción, un poquito menos. Confi en el puesto de activo. Tercer turno. Habilidad de Confi. Con Ferro Palmas. Confi 2. Y se va una de oscura. Tiene que revisar. Es con Bramaluna. Es con Bramaluna. Y el ninja. Roba 2. Carrito cambio. Confi. ¿Qué hacen los guantes? Esos guantes hacen que le peguen 30 más a los psíquicos. Dependiendo del tipo de guante, le pegas 30 más a cualquier al tipo de Pokémon. Hay unos guantes de esponja que se le pegan 30 más a la agua. El guante de justiciero que se le pegan 30 más a lo oscuro. Cañita recuperando energía siniestra, Confi y eléctrica. Ninguno de los dos. Ninguno. No me gustan. Prefiero Giratina. Nido bola, Confi. Brava Luna, mira esto que hizo. Energía para el Brahma. Mira esto que hizo por 2. Electricidad de Confi. No necesita guanchotearse a sí mismo. ¡Pum! Rompe estadio. 2.20. Primeros dos premios. De hecho, no necesita romper el estadio tampoco. ¿Qué? ¿Pero por qué si...? Ah, para que no reciba daño, ¿eh? Pero se lo debilitaba por el... Con el... Pegado, siento, sin hacerse daño. Ah, se pega por el... Ah, vale, vale. Se pegó 80 por la Book of Disaster. Ok, me quedó claro. Por la box. Va por Mew Vmax. Le va a pegar un guantazo. Va a quedar a 3 premios. Mew ya no está jugando con los City. Interesante. Mew Vmax. Habilidad de Genesis, que no va a tener 6.
Los Vacuum se va a la Poképarada. Saludos, Kevin. Saludos, Elite Rex. Va a atacar Mew. Vistar Power. A por la doble Turbo Energy. Por eso pegó y arrancó. Para que no quedara el Mew V-Max adelante. Maravillosa jugada. Turbo Energy. ¡Pum! ¡Que yo! Toma dos premios, quedando a tres. Confía adelante. Habilidad de Greninja. Confi. Jet Energy se va. Queda el Colres. Colres 3-5. El mazo se le achica considerablemente a zona perdida. ¿Cómo lo gana? Recuperando a Bramaluna y pegando con el estadio. No hay estadio. Dos cartas se van a la Lawson. ¡Ay! ¡Qué miedo! Se va a cuerda y no alcanza a ver la otra. Y Roxanne. En esta semifinal. Peso Ball de Hisuya. Se agarró Confi. Si hubiera sacado a Raikou. Quinto con. Cuarto Confi. Dale, juegue. Está a tres premios. Se viene Kyogre. Kyogre it's coming. Tiene que hacer 200 de daño con el Kyogre. Ultra bola. Asumo que la senda blanca siempre está en la zona perdida porque usó la habilidad de Greninja. Los Vacuum. Se va a la Forest, ahí está. Será la zona perdida todo el rato. Oye, déjense que roba. 3 para 4. Energía turbo para el Mew V-Max. Vamos a tener 6. Retira. Mew con Box of Disaster. Maxi Miraculous. Roba una cartita. Se puede venir Kyogre. Nido bola. Aparece el Kyogre finalmente. Poké parada. Descarta 3. Doble carrito. Y Cross Switch. Y mira esto, Keito. Colres. Carrito cambio. Kyogre. Recuperación de energías. Son 5 nomás, mi bro. Mira esto, Gato. Energía, agua y oscura. Se viene, Kyograso. Una. ¡Ay, papá, Pitufo! Todas van a ser energías. Todas van a ser energías.
5 a los 2 Genesec y avanza. Kyogre, lo más grande. Opa, Kyogre, lo más grande. Avanza. Lo son Kyogre. ¿Pero qué? ¿Cómo? Kyogre pega de 50 por cada energía. Descarta 5 cartas del tope de tu mazo. 50 por cada energía que aparezca ahí. Y todas eran energías. Todas eran energías. Pegando de 250. Y Mew VMAX no tiene protección a banca. Así que son 250 limpios a los Genesec. Bro, explotó. Ahí. Y vamos a tener combate entre. Y va a estar bueno, porque es Brahma Luna versus Lawson Kyogre. Lawson, it's coming. Like, sub para más contenido de cartas Pokémon.